Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Notero TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. En este momento, cuando son las 5:30 de la tarde en punto, entra al salón Celebrations en Agua Prieta el candidato al Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, que se ingresa en este momento. Uno de los hombres más importantes en la política mexicana. Una visita muy esperada, una visita ansiada que él quería hacer hace mucho y que ahora se le da la oportunidad porque ahora por fin ya pueden ustedes estar en contacto con él y recibirlo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, que se sienta, que se escuche, amigos y para poder encontrar a nuestro candidato al Senado de la República, licenciado Manlio Fabio Beltrones. Un abrazo muy sentido. Se conocen, trabajaron juntos Leonardo Yáñez Jr. y el licenciado Manlio Fabio Beltrones. En algún momento, parte del Senado y parte de las cámaras, dos sonorenses destacados. Aquí viene acompañando también en la comitiva Celina Noriega, virtual candidata a la diputación local por la Alianza. Ya tenemos también esa información. Celina, a la boleta. Cuando apenas tenía 30 años de edad y desde entonces siempre ha apoyado el trabajo. Manlio Fabio Beltrones, un hombre de toda la vida en la política, ingresó a trabajar a los 30 años. Se habla de un momento muy especial en la política en México, en la que se requiere la reestructura de la infraestructura política en México. Y se requiere precisamente gente de experiencia. Aquí, por ejemplo, el licenciado Beltrones va a saludar seguramente en un momento más a la ex diputada federal, la maestra Viola Corella. Aquí lo tiene, mire. En la foto de tu amigo. Manlio Fabio Beltrones, rostro de la política nacional en México. Saludando al embajador Edgardo Flores. Aquí
saludando a los turistas destacados. Muchos de estos turistas, compañeros de partido de muchos años. Ahí está el licenciado José Juan Velázquez y Marielena Solano, una luchadora de toda la vida dentro del PRI. Aquí saludando por igual a todos los miembros de la Alianza Corazón por México, borrando por completo las diferencias de colores: azules, rojos, amarillos, verdes, morados, cafés. Aquí hay de todo. Saludando a Don Naxu, padre del diputado Carlos Q. Sin duda, pilares de la política en México. Aquí con el campeón mundial de salto, Luis Rivera. Ya casi iniciamos, Ana, porque puede salir un poquito más de la selfie, se vale, claro que sí. Sí. Con Blanquita Lezama. Lidereza. El equipo de colaboradores. ¿No es Blanquita? Y nosotros la subimos al portal del licenciado, se llama Beltrones.com. Le dan diagonal, busca tu foto ahí en una galería y podrán ver todas las fotos que se estén tomando aquí. También en sus redes sociales, búsquenlo como Manejado de Beltrones. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Y también ahí podrán ver las publicaciones y las fotografías para que le den like, comenten y compartan. Me hubiera tomado una foto como la que mandamos tomando el domingo allá en Sí. Todos quieren un espacio con Manlio Fabio Beltrones. ¡Hey, Saulito! Traemos pendientes muchas cosas. Muchas cosas, hay que platicar, porque se nos vino el tiempo encima. Hola, Marilena, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Profesor, ¿cómo estás, Juan Carlos? Disfrutando un poco aquí la primera visita fuerte de campaña en este 2024, ¿eh? Así es. Uno de los personajes políticos más importantes de la historia mexicana. Así es, Juan Carlos, la verdad que la visita de Manlio Fabio Beltrones reviste de vital importancia a nuestro municipio. Por eso lo he hecho. Listo.
Ah, le pido otra, licenciado, para mis redes. Soy eso. Yo soy influencer, ¿me permite también verla con usted? Sí, cómo no. Este es el bueno. Sí, uno de los hombres más distinguidos en México. Gracias, licenciado Beltrones. Ahí está, entonces. Vamos a escuchar en unos momentos más el mensaje del candidato al Senado, Manlio Fabio Beltrones. Ya va llegando al podio de sonido, haciendo el recorrido completo de todo el salón, saludando mano a mano. ¿Qué edad tendrá mi querido amigo Juan Carlos Beltrones? ¿Unos 70? Beltrones, yo creo que sí, sí ronda los 70 años porque comenzó su carrera política a los 30 años. A los 30 años. Y la situación de Colosio tiene pues ya 25 años, ¿no? Pues sí, más o menos, unos sí, 70 pues, años 70 tiene Beltrones. Sí, rondará los 70 años el deseo Beltrones. Muchísimas gracias, ahí la información de Juan Carlos Rezolera. Uno de los hombres más destacados de la política en México y que busca precisamente esa reestructura en las cámaras y en el Senado que mucha falta hace para poner contrapesos políticos y seguir apoyando, ¿por qué no?, las iniciativas que traigan progreso al país. Vamos a escucharlo, es significativo, ya que representa precisamente un paso de la política en México muy importante. O sea, Beltrones definitivamente es indiscutible, representa la institucionalidad del PRI, la gobernabilidad del PRI, en su momento la salida del PRI del poder y ahora la reestructura del PRI. Al formar alianza con el PAN para buscar precisamente nuevamente la gobernabilidad del país. A punto de comenzar entonces el mensaje del licenciado Manlio Fabio Beltrones. Aquí en la mesa con el candidato. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro ciudadano. Gracias por recibirnos en Agua Prieta, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y que atendieron esta invitación. Permítanme por favor esta tarde darle nuevamente ya de una manera más formal la bienvenida al candidato al Senado de la República por Sonora. Un aplauso por favor al licenciado Manlio Fabio Beltrones. Hay ánimo, hay expectativa, ¿eh? Nos acompaña José Adalberto Rubio Osuna, él es candidato a diputado federal por el Distrito 2, aquí en esta región. Nos acompaña también el ingeniero Jesús Carlos Batista de la Madrid, es el coordinador de la coalición Fuerza y Corazón por Agua Prieta. Bien, la fuerza de Carlos Batista, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias también por acompañarnos al candidato suplente al Senado, Iván Jaimes Alchundia. Alchundia. También quiero agradecer la presencia de Ivetka Calzadilla, ella es emprendedora, ciudadana emprendedora. Bienvenida, Ivetka. Ivetka Calzadilla. Mi amiga. Nos acompaña también Ángel de Jesús Joy, universitario. Muchas
está con nosotros nuestra amiga Andrea Ramos Eiber. Asimismo nos acompaña Ramón Ulises Leiva, él es estudiante de Ingeniería Industrial. Una mesa interesante. Le damos la bienvenida a Celina Noriega, de aquí, amiga de Agua Prieta. Y también queremos recibir... Candidata del PAN a la Diputación Local. Dávila, ella va a votar por primera vez este 2 de julio. Bueno, sean todos bienvenidos. A continuación, pues queremos escuchar las palabras del ingeniero Carlos Batista de la Madrid, coordinador de la coalición Fuerza y Corazón por Agua Prieta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, verdaderamente muy complacidos de recibirlos. Primeramente, los invitados especiales son todos ustedes que apoyan estos trabajos que andamos haciendo en pos de rescatar nuestro México. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. De igual manera, bienvenidos todos los miembros del presidio, indudablemente nuestro invitado especial, el licenciado Mario Fabio Beltrones Rivera, próximo senador por Sonora. Bienvenido. Alberto Rubio, ya, aquí te la llevas, vas a tener que retar aquí. Ya te la llevas aquí, bienvenido. Y nuestra amiga Andrea Ramos, bienvenida también. Bueno, vamos a hacer un largo el discurso. En Agua Prieta estamos trabajando muy duro. Tenemos más de tres años trabajando en ir construyendo lo que es verdaderamente la coalición. En este caso, la coalición Fuerza y Corazón por Sonora. Estamos trabajando porque lo que requerimos realmente es tener los resultados. La vez pasada se dio el inicio de todo esto, pero si bien vale la pena compartirles, si alguien lo vio desde antes y lo platicó y lo propuso, la utilidad que pudiera tener para México un gobierno de coalición es el licenciado Mario Fabio Beltrones. Él lo propuso desde hace años. Nuestro invitado es el que él ha tenido la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Diputados, también de la Cámara de Senadores. Ha sido presidente de las dos cámaras, no cualquiera lo recibe. Fue gobernador también de nuestro estado. Y en sus tiempos de trabajo en las cámaras y en el gobierno, él se ha encargado de buscar la manera de que a los municipios nos llegue el recurso y buscar la forma de que sea aplicado correctamente. Agua Prieta se ha visto beneficiado por las gestiones del licenciado Beltrones, sin duda. Y volveremos a tenerlo en la Cámara de Senadores. Ya que esté por allá, no se olvide de Agua Prieta. En Agua Prieta estamos convencidos de que ya vienen los tiempos para nosotros. Agua Prieta hemos sufrido un rezago, un tipo de maldición por algún motivo, no sabemos, pero estamos seguros y confiamos que aplicándonos bien y haciendo la tarea cada quien donde nos corresponda, los tiempos buenos a Agua Prieta vienen. Agua Prieta ya le toca, ya estuvo. En general de Agua Prieta para usted, licenciado, es que cuando ya esté de nuevo en el Senado, reciba a los representantes de Agua Prieta, estudie bien nuestras propuestas, nuestras peticiones y resuelva favorablemente en todas las que así se pueda. Y también lo que podemos recibir de parte de usted es asesoría, es guía para explicarnos, porque muchas veces no conocemos los mejores atajos para llegar a lograr los objetivos que tiene la gestión del presidente municipal, del diputado local, del diputado federal. Por mi parte, es todo. Bienvenidos, agradecidos de una vez de nuevo con todos ustedes que están aquí para atender el mensaje del licenciado. Me despido y les agradezco, como siempre, su presencia y apoyo en todo lo que hacemos. Dios los bendiga a todos. De la coalición por su corazón por la completa. Hay otras también distinguidas personalidades
aquí entre nosotros. Queremos, por favor, brindarle un cordial saludo y un aplauso de bienvenida al ex diputado Carlos Fu. También agradecemos la presencia de María Viola Corella Manzanilla, también ex diputada del Congreso. Muchas gracias también por su presencia a Leonardo Yáñez Vargas, ex senador y ex alcalde de Guatemala. Bueno, ahora apoyemos también con un aplauso de inicio para solicitarle que dé su mensaje al candidato a diputado federal por el Distrito 2, José Adalberto Rubio Osuna. Adelante, candidato. Muy buenas tardes a todos. Pues ya es mi cuarta vez por acá. Los que ya me conocen y me han visto aquí por las calles, pues ya hemos platicado unas cosas. Aquí Agua Prieta fue mi amante, fue mi casa de inicio. Ya casi cambio mi residencia para acá, por la calidez con la cual siempre soy recibido. Muchas gracias. Nada más para no hacer muy larga mi intervención. Para los que no me conocen, yo soy Adalberto Rubio, yo soy su candidato a diputado que va a su distrito. Yo no soy un candidato de tómbolo, a mí sí me corrieron la serie, me pasaron el escáner y pues finalmente aquí estoy, ¿no? Dentro de los temas que ya he platicado con ustedes, es el tema de salud, regresar el tema del seguro popular por un seguro universal. El tema de la educación, platicaba hace días con algunos maestros que no son licenciados en educación, son abogados, contadores públicos, que están dando clases porque no hay más. Ellos no están preparados para preparar a nuestros jóvenes, ellos no están preparados para preparar a nuestros niños. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esa educación de calidad. Tema sensible que luego me regañan, pero aquí traigo muchos especialistas, todo el equipo de causas sociales, mis amigos que aquí le conocen bien el tema de las tarifas eléctricas, que a pesar de lo que se genera el consumo, pues ellos se los cobran. ¿Sí? Lo que es la tarifa cero, la 1A, la 1F, y nosotros pues queremos promover obviamente una tarifa social. ¿Una tarifa social qué es? Pues que adultos mayores, a madres solteras y gente que no tenga recursos para poder pagar, se le dé una tarifa preferencial. Tenemos para eso y más, y finalmente, como en el caso de Nogales, allá es tarifa 1A, que es la más cara en todo el estado. El tema de nombrar, bueno, ya está en la Constitución en el artículo 25 y en el artículo 4, que la luz y el agua son derecho humano. Luego entonces, ¿por qué se las cortan? ¿Cuántos días pueden ustedes estar sin pagar su servicio de luz? ¿Cuántos días? ¿No escucho pues? Bueno, pues ya ven, y es un derecho humano, el cual, el agua también, es correcto. Si le cortan el agua, conéctese por un lado, porque es su derecho. Ya ven, mire, ¿sabe cuál es el problema ahí? Hay una dependencia que se llama Profeco, que es la que revisa los aparatos de medición. Todos los aparatos de medición tienen que ser calibrados. La culpa la tienen los de ese color raro. Bueno, pero ya vamos nosotros a atender ese tema. No, miren, finalmente ya está en ley eso, está en la Constitución. Quien vio la película de Ley de Herodes dijo que nos va a pasar si no bajamos a votar el día 2 de junio. Eso es lo que ocupamos ustedes. Denos su voto de confianza, porque le sabemos y le entendemos. Licenciado Beltrones ahorita les va a dar algunos detalles. Creo que tenemos buenos maestros, le entienden y le saben, ¿sí? Nosotros queremos que las cosas buenas pasen. Este gobierno hace que las cosas malas pasen. Nosotros vamos a hacer lo contrario, ¿sí? El tema, ayer en la cabalgata, el domingo en la cabalgata ya en Magdalena, platicaba con cuatro sacerdotes y me dicen que sí, ¿por qué los tratan como delincuentes? Es un tema de empresariado social, que las AR no son empresas sociales,
se llaman asociaciones religiosas, pero los obligan a presentar en el mes de febrero una declaración de lavado de dinero. Entonces dicen que no lavan ni sus hábitos, menos el dinero. ¿Cómo ven? Entonces ellos decían, oye, ¿por qué nos mira el gobierno como una agrupación de delincuentes? Si ya vivimos al día y Hacienda nos obliga a tener un registro y más allá, me obliga a presentar una declaración que tiene que estar vinculada con un tema de delincuencia organizada. ¿Cómo ven? Quizás son temas que no los escuchan, sí los atendemos. Estamos atendiendo la parte empresarial, que es la que da obviamente el empleo a los colaboradores, y obviamente estamos muy atentos de los colaboradores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo, empresario, nada más pueda deducir el 47% de la nómina? Pago el 100%, pero deduzco el 47%. Luego entonces pasa eso cuando damos previsión social. ¿Qué es previsión social? Bono por asistencia, bono por puntualidad, bono por producción, etc. Entre más yo le doy a mis colaboradores que trabajan para la empresa, el fisco a mí me hace que deduzca menos y por ende tengo que pagar más impuestos. Pago 16% de IVA, pago 30% de ISR, pago 24% de seguridad social y pago el 3% al Estado. Eso, señores, suma el 73%. El gobierno es mi socio incómodo. Los que son empresarios me entienden y los que no son empresarios a lo mejor ya no se quejan tanto. Pero finalmente en su recibo vienen dos columnas, una de ingresos y una de deducciones. La última semana de diciembre les hacen un descuento mayor, porque según ellos hacen un ajuste anual. Hay que estar atentos. El dinero no les va a alcanzar, hay que guardarlos. No sé cómo le va a hacer nuestra futura presidenta de la República, Xochitl Gálvez, ahora que le entreguen el país devastado, ¿sí? Porque se acabaron todas las reservas. Ya no tenemos la casa mina, el albergue para adultos mayores, donde puede ir yo con mi compadre, echarme un café. No es un asilo, ¿eh? O sea, son casas amigas para adultos mayores, donde pueden ir a platicar y dejan de ver Netflix o Prime. No sé cuál canal vean, ¿sí? Entonces eso está en el portafolio. Me preguntan cuando veo las colonias aquí en Agua Prieta que si cuáles son mis propuestas. Mi propuesta es usted, es mi propuesta. Si usted está bien, entonces los demás vamos a estar bien. Esas son mis propuestas, ¿sí? Pues ya para finalizar, queremos promover el tema de que los empresarios, personas físicas, puedan tener seguro social ellos como empresarios. Nada más un rubro empresarial fiscal puede tener seguro. Es el RIF, ya no existe. Ahora se llama RECICO. Yo soy empresario, tengo un abarrote y tengo trabajadores. Yo no me puedo asegurar. Luego entonces, ¿qué tengo que hacer? Modalidad 40. Modalidad 40 que no está tan fácil y quién sabe dónde van a quedar esos recursos. Entonces, yo les pido ese voto de confianza. No se les olvide bajar este 2 de junio. Voy a ponerles taquería cerca de las casillas para que bajen. No, sí. Para que no vayan a seguir desayunados, ¿no? Porque finalmente, sí, ese día es muy importante. Ayúdenos a crear las casillas. Si el ya les sabe, y si ya le tocaron la puerta, que van a ser presidentes de casilla, por favor, acepten. Por favor, hacer. ¿Sí? Y hay que estar seguidas, hay que ser más altas. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, el candidato de Mucho, candidato diputado federal de 2. Queremos también agradecer la presencia que se encuentra entre nosotros el exalcalde Roberto Mesa López. También queremos darle un caluroso aplauso por estar entre nosotros a Luis Rivera, también ex candidato de aquí por abajo. Escuchamos ahora las palabras del licenciado Mario Fabio Beltrones, candidato al Senado de la República por Sonora. Adelante, candidato.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí y a todas nuestras amigas y amigos del ACO que nos acompañan aquí en Agua Prieta. Un lugar para mí de un especial afecto, porque entre parientes y amigos pues me complemento y me complemento totalmente. De paso a otro pariente mío, el diputado federal, ahí también, Rivera, traemos ahí a la casa. Todos nos apellidamos Rivera. Pero comentaba ahorita que al entrar al salón le preguntaba en dónde se encontraba mi querida amiga Viola Corella y dónde andaba también mi entrañable amigo Leonardo Yáñez, cuya amistad, por cierto, surge de la confrontación política, además. Una confrontación normal entre partidos políticos que en su momento hacían valer su criterio o querían llevarlo a cabo. Nunca podíamos decir que habían hecho mal su trabajo. En aquel momento lo que llevamos a cabo era una confrontación de carácter ideológica y reñida, porque era muy bravo tú también, ¿no? Y todavía Viola, pues desde que lo vi con el bastón de mando de veras que lo trae aquí ejecutando. Y me dio enorme gusto el encontrármelos. Como también me da mucho gusto ver muchos rostros conocidos de aquellos que nos vamos a hacer equipo. Vamos a hacer equipo en el Congreso. Y vamos a poder trabajar juntos a un ritmo y a una intensidad que necesita la representación de toda esta zona, de Agua Prieta, de Naco y de buena parte de los alrededores. Mañana voy a ir a Cananea para hablar de lo mismo, pero antes quise venir con ustedes. Y lo hago porque he platicado enormemente con el doctor José Alberto Rubio, que es el candidato a diputado federal por la zona, de la forma como debemos de combinar el esfuerzo de la representación de este lugar. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, eso es lo que siempre se dice cuando se viene y quieren tener el apoyo. Pero yo les quiero asegurar que de una u otra forma, y es por lo que vengo, cuando se da la palabra, sobre todo en esta región, se cumple. Y la hemos cumplido en reiteradas ocasiones. Sí, a su momento, Carlos Batista, de mi candidato, decía, fue dos veces presidente de la Cámara de Senadores, fue también varias veces de la Cámara de Diputados. Nunca antes un senador o un diputado de Sonora había subido a la presidencia de la Cámara, y yo me siento muy orgulloso de eso, como también me siento muy orgulloso de haber sido gobernador y ser amigo de ustedes y haber fomentado una amistad con ustedes. Pero de lo que me siento más orgulloso, pariente, es de que cuando estuve ahí pudimos gestionar enormes recursos, que al rato voy a ir a recorrer algunos de ellos, para Agua Prieta y para muchos lugares de Sonora. Porque qué importa quién esté al frente de la presidencia municipal, si es el PAN, si es el PRI, si es el PRD o cualquier otro partido político. Lo que importa es que luchemos por Sonora y por cada uno de los municipios de Sonora. Si empezamos a reflexionar alrededor de ello,
parece poco, pero hacía mucho que no se hacía. Buena parte del concreto hidráulico que está aquí, en Agua Prieta, lo podrán identificar desde las calles de la 20 a la 44, por eso son las avenidas, y de la 6 a la 25, las calles, de la 6 a la 25, todas procuramos que fuera con concreto hidráulico. Déjenme decirles por qué quiero tocar este tema, como también quiero tocar la manera como, y consta, porque Leonardo me ayudó mucho, pudimos regularizar. Leonardo, habiendo sido un magnífico presidente municipal de Agua Prieta, batallador, luchón, ha de ser la sangre de este lugar, siempre peleaba por la regularización. Y logramos una regularización masiva, masiva en Agua Prieta. Y tenías identificados perfectamente bien los lugares y los ejidos sobre los que teníamos que trabajar para dar seguridad jurídica a los tenedores de una casa habitación. O de un lote en donde podían construir algo. Pero no se podía hacer, porque como no era de su propiedad, cuando acudían a los bancos o a algún otro lugar para sacar un crédito, no le podían dar un crédito porque no eran propietarios. Vivían ahí, pero querían ampliar su habitación, pero no podían. Y entonces es donde surgió, yo la tuve, ¿recuerdas?, el programa de regularización. Embajador, usted debe de haber estado por allá en Arabia Saudita, en Perú y en otros lugares, pero estoy seguro que se ha enterado, si no, ahorita se lo tenemos. Qué gusto haber encontrado aquí. Debe ser usted un honor de la región, además por su trayectoria diplomática. ¿Cómo los extrañamos? Porque el grupo gente improvisada ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero eso lo vamos a cambiar porque en el Senado se nombran los embajadores. Lo ratificamos y no permitimos a veces que pase a aquellos, sobre todo aquellos que son improvisados, no son los hombres de carrera. Pero bueno, déjenme comentarles, y es una historia que les tengo que contar, aunque se aburran algunos amigos míos que vienen de allá de Mocillo, ya la contaste, pues se la vuelvo a contar. Además que les importa, ustedes tienen que aclarar. Entonces, pero la razón por la que yo, después de recibir gobernador, de recibir senador, presidente de las cámaras, su secretario de gobernación, de resuelvo venir, es porque en el presupuesto, el año 24, o sea, se resolvió en diciembre del 23, votándose en la Cámara de Diputados, porque es la Cámara exclusiva del presupuesto. Se resolvió, y yo empezaba, era diciembre, y estaba haciendo una de las actividades más peligrosas que llevo a cabo en las mañanas, que es relacionarme y ver la televisión y las noticias, porque al mismo tiempo puede sufrir uno un accidente. Sobre todo cuando escucha las mentirotas que se gritan en la mañana. Y dice, no, te quieres degollar a ti mismo. Pero cuando estaba viendo la televisión, vi a una señora que gritaba y gritaba en la pantalla. Y gritaba y gritaba. Y dije, ¿qué grita esa señora? Está sufriendo. Y gritaba, le subí el volumen y decía, ¡ganamos! Vencimos, lo logramos, cumplimos, acabamos de aprobar el presupuesto sin mover ni una coma y le cumplimos al presidente de López Obrador. Dije yo, pero si yo estoy enterado que el presupuesto le quitó dinero a Sonora, le quitó dinero al campo mexicano, se robó el fondo minero que habíamos dado para los municipios mineros. No había dinero para la educación y lo más grande, no le ponían dinero y atención a la salud. No nos podían decir ahí si alcanzaba para darles lo que es una obligación, medicinas a cada uno de ustedes gratuitamente. Y ahorita entramos a ese tema. Dije, no es posible. Tomé el teléfono
y hablé, le dije, aparece una señora ahí con angustias en la televisión gritando, ganamos, vencimos, no le movimos una coma, ¿quién es? Dijo, no, pues es una diputada de Morena, de Guaymas. ¿Y de dónde salió esa señora? Me dijo, de una tómbola. Hicieron una tómbola y la metieron. Ya ven que está ante la soberbia de estos, de Morena, que dicen que si ponen, y lo verbalizaron, que si ponen una vaca o un burro van a ganar. ¡Oye, qué soberbia! Creo que no se han dado cuenta que estamos nosotros para impedirlo. Y creo que aquí nosotros tenemos la oportunidad de cambiar eso. ¿Pero por qué lo debemos de cambiar? ¿Por qué? Porque del otro lado de la competencia dicen, vamos a votar por la continuidad. ¿Tú quieres que continúe hospitales sin atención médica y sin medicinas gratis? Eso es lo que tienes que continuar. Porque te estoy viendo, tú de seguro tienes pensión para el otro mayor. Sí, que sí. Son 6,000 pesos. Antes era 4,000, pero ¿cómo es año electoral? Siempre ponen su casa. 6,000. Pero bimestrales, son ahora fueron mensuales. Bimestrales. Pero te aguantan para comprar medicinas que no te dan en el hospital. Porque estoy seguro que no, porque te es muy fuerte. Seguro no tienes hipertensión, no tienes diabetes, no tienes todas esas cosas que nos dan ya cuando pasa la edad. No, no alcanza. Lo que le dan a uno, los 3,000 mensuales, entran por la bolsa derecha y salen por la bolsa izquierda, financiados a veces por ti, alguno de tus hijitos, de tus padres, de tus tíos que te van y te piden dinero. Cuando debería ser obligación que lo dieran gratuitamente las medicinas. Pero también, estábamos Alberto y yo en Nogales, y no vas a mentir, en una reunión, y recordábamos cómo un diputado federal, Valentina Alberto, había podido gestionar, ese soy yo, el nuevo hospital de Nogales, del Seguro Social, Carlos. Y hicimos un hospital nuevecito, mientras fuimos diputados federales. Yo fui diputado federal del 2012 al 2015, que fue cuando mandé todo ese dinero para poner concreto hidráulico en las calles y dar un gran calor. Necesitamos otro mucho más grande, pariente, y también tú, Alberto. Y llega una señora y me dice, pues sí, pero mire, yo dejé antier a mi marido en el hospital, pero en el pasillo. En el pasillo porque no alcanzó lugar. Y quiero decirle que fue un afortunado, porque hay muchos que ni a pasillo llegaron. Y cuando ustedes escuchan las noticias, sale alguien que dice que te va a dar servicio de salud, Leonardo, como en Dinamarca, dentro de 3 meses. Pues eso es una mentirota. Eso no es cierto. No se vale que engañen a la gente. Mientras no se tenga una política pública, no va a poder cambiar la situación. Y no hay políticas públicas, hay ocurrencias, muchas ocurrencias. Lo mismo sucede en el sector educación. O lo mismo acontece con las madres trabajadoras que también tienen una beca, algunas de ellas, pero que no les alcanza, tienen que salir a trabajar para completar el gasto. ¿Pero dónde dejan a los hijos? Pues los tienen que dejar o con una vecina, con un vecino que quién sabe cómo se educa, o en la calle. Ojo, o en la calle hasta que ellas llegan de trabajar. Nada más que eso trae un problema mayor. De que se educan en la calle, no se educan en la escuela. Pero si teníamos escuelas de tiempo completo que funcionaban muy bien y nos las quitaron, nos las arrebataron, eran nuestras. Y teníamos, adicionalmente, escuelas de tiempo completo, teníamos lo que era guarderías,
guarderías, eso. Y también nos la quitaron. O sea, nos quitan las guarderías y las escuelas de tiempo completo y le dan a la madre trabajadora un dinerito que no le alcanza para poder pagar que lo cuiden a sus hijos. Eso es la escasez de políticas públicas. Una política pública debe de ser que atienda el darle recursos a los hombres de la tercera edad, sí. Por cierto, Xochitl propone que no sea a partir de los 65, sino a partir de los 60. ¿Y sabes por qué, Leonardo? Porque no se dieron cuenta ustedes, muchos de ustedes, que en este sexenio, en esta administración federal, nos robaron 4 años de nuestra vida. 4 años. A ti te robaron 4 años de tu vida. Y voy a decir por qué. Cuando culmina la revolución, empiezan los gobiernos a buscar privilegiar la salud. Y entonces la expectativa de vida después de la revolución es que la revolución mataron a 1 millón de personas, no había expectativa de vida muy larga, se podían morir muy pronto. Empiezan los servicios de salud, se empiezan a atender, la expectativa de vida empieza a subir, a subir, a subir. Y nunca se detiene, siempre fue a la alza la expectativa de vida. Sí, con los defectos de los gobiernos del PRI, del PAN, con todo, pero subía la expectativa de vida. En este gobierno, bajó 4 años la expectativa de vida. Por eso digo que te robaron 4 años. Y se lo robaron a tus hijos y a tus nietos. 4 años. No es cualquier cosa, ¿eh? Se dice fácil. Pero sobre todo, sucede con los jóvenes. Por aquello de, ¿por qué hay que salir a votar? Yo soy el primer votante. Por eso es. Pero podríamos seguir así. En eso, ya no me quiero meter en el asunto de la seguridad pública. No me quiero meter en el asunto de la seguridad pública, pero me voy a meter. Porque 180 mil homicidios, señor embajador, ¿en qué país? 180 mil homicidios solo en América Central y en México. Los países más pobres estamos compitiendo con ellos ahora. Pues fíjese nada más. Cuando y creo que somos líderes en homicidios, líderes. Yo creo que van a terminar en 200 mil. Al ritmo que van. Van a terminar en 200 mil. 200 mil por homicidios, más 800 mil de la pandemia. 800 mil de la pandemia. Se dice así: 800 mil. Bueno, pues aquí estamos todos nosotros. Se fueron 800 mil. En un país como Japón, que tiene 130 millones, igual que nosotros, de habitantes, 130, 30 mil muertos. Nosotros, 800 mil. Bueno, pero iniciar no nos sirve el cubrebocas, no te lo pongas. ¿Quién de todos nosotros no tiene un pariente, un amigo, un cercano, alguien que sufrió esa tragedia? Porque fue una tragedia. Ay, pues ya le entendí, Leonardo, ¿por qué? Dice este gobierno que se parece a la revolución. Pues en la revolución hubo 1 millón de muertos, pues en esta también, 1 millón de muertos. 800 mil más 200 mil. No hay nada de qué presumir. Y todavía hay quienes vienen y dicen, hay que continuar, ¿eh? Pues yo no sé por qué quieren continuar. Yo preguntaría, ¿ustedes quieren continuar con esa ola de muertos porque no hay una política pública de seguridad? Hicieron la Guardia Nacional respetable, formada por miembros del ejército respetables y de la Marina. Yo le tengo un enorme respeto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina, pero los soldados y los reyes no están hechos para ser policías. Sirven para ser rutines, por eso es que yo voy a ir a tarde a cada uno de los eventos de tragedias. Debe haber una política pública al respecto. O algunos de ustedes dirían, no, es que estamos a toda, hay que continuar. Hay que continuar con el tema de la salud pública. Pero ¿cómo? ¿Quieres hacer uso de la voz? Sí.
la militarización de las aduanas. Eso es algo que estamos padeciendo como guadalupenses todos los días. Porque no es una aduana, es un retén. Es un retén y necesitamos terminar con eso. Porque no nos damos cuenta que nos están militarizando la aduana. Bueno, te voy a platicar que vengo de Caborca. Fui a Peñasco, los primeros San Miguel Colorado. Por cierto, la libré porque pasé por Sonoita como unas horas antes y después asesinaron a unos maestros. Bueno, pues yo pasé 7 horas antes, gracias a Dios, pasé antes, lamentablemente. Bueno, pero de Peñasco, está de los lados, de Peñasco a Caborca, me encontré con un retén de militares, y entonces se abre la ventanilla y me dice, venía de Peñasco a Caborca, tú lo conoces muy bien, se llaman las almejas, ¿sabes? Es un retén, y le digo, me abre la ventana y me dice, sí, ¿no? ¿Y a dónde va mi amigo? Ya llegaron a Ecuador. Está todo mal. ¿A dónde van, amigo? Le digo, ¿le importa a dónde voy? ¿Le importa si voy a Caborca, si voy a Agua Prieta, si voy a Nogales, si voy a Magdalena? ¿Le importa? Se me queda mirando a los soldados y me dice, bueno, pues está bien, dígame de dónde viene. Bueno, pues le importa a usted dónde vengo, si vengo de Estados Unidos, si vengo de San Luis Río Colorado, si vengo de Peñasco, no importa. Me dice, pues está bueno, pues dígame, ¿qué trae? Pues prisa, tengo mucho prisa para llegar a Caborca, es lo único que traigo. Pero ahí estuvimos 15 minutos, retrasados. Le digo a Alberto, ustedes de Nogales son muy importantes. De verdad, muy importantes. Cuando uno viaja de Hermosillo a Nogales, pasa 4 retenes para poderlo ver. Ya son 5. Sino qué importantes son, tiene que pasar uno los retenes. No puede ser que ese sea el tema de una política pública en materia de seguridad. Esto debe cambiar, no puede seguir igual. ¿Y quiénes pueden cambiar eso? Pues darse una nueva oportunidad. Primero los votantes, mismo que tú seas el segundo, tú eres el primero también, ¿no? Ustedes solo suelen poder cambiar. Porque a veces los jóvenes se preguntan, ¿y por qué tenemos que votar? Pues si no votan, por lo menos no ven opción de hacer algo distinto. Y creo que el 2 de junio lo podemos cambiar. Los diputados deben ser gestores, no nada más votadores. Eso de que no le cambiamos una coma a lo que proponga la presidenta, porque va a ser presidenta, y yo voy a votar por Xochitl Gálvez, y va a ser presidenta, pero no puede ser que la presidenta, próxima presidenta, se levante un día y diga, ya se me ocurrió algo, no le cambies una coma, diputado. No le cambies ni una coma. Ya voy a meter una ley, una iniciativa y no le cambies ni una coma. Bueno, pues si elegimos una presidenta o un presidente, no estamos eligiendo un emperador. Para eso es la Cámara de Diputados y para eso es la Cámara de Senadores, para controlar, para, y lo conocen muy bien, para equilibrar el poder. Es una filosofía panista, además, el equilibrio del poder. Hoy vamos juntos, PAN, PRI, PRD, porque hicimos reformas juntos. Y esas reformas, este gobierno las quiere echar abajo. ¿Cuáles son? Bueno, en materia de educación buscamos que se educaran en libertad, no adoctrinados. Hay un libro de texto gratuito con adoctrinamiento. Votamos porque hubiera competencia económica, y hicimos una ley para la competencia, para que los monopolios no encarezcan la vida. A
hay monopolios que han hecho aquí en México muy, muy, muy ricos a los pobres, mientras los pobres pueden ser más pobres. Fíjese nada más que paradoja. A veces se enoja mi amigo, pero lo pongo como ejemplo. Duramos 10 años entre el PAN y el PRI en gobiernos para que el hombre más rico del mundo, Carlos, saliera del top 10. Ya no es el hombre más rico. Bueno, este gobierno que se dice que lucha por primero los pobres, en 4 años lo regresó al hombre más rico del mundo, le duplicó la fortuna. Y quieren acabar con la ley de competencia, que era la que ponía a final esto. Ah, pero también vengo de Nogales, y allá en la tierra de Alberto, aunque él quiere quedarse de vivir aquí, allá están haciendo un trenecito también. Y ese tren, que es sacar las vías del ferrocarril del centro de Nogales, nadie sabe a dónde va. Nadie sabe cuánto cuesta. Yo le pregunto a una en Nogales y le digo, ¿cuánto? La primera dice 10 mil millones de pesos. La otra, 12 mil, 14 mil. Casi sin atinarle. Le digo, vamos a salir de dudas. Vamos a pedir información, porque hay una ley de transparencia que quiere tumbar este gobierno. ¿Saben qué nos respondió la ley de transparencia? No tenemos información. Hay reserva de seguridad nacional. ¿Por qué la está haciendo el ejército? O sea, no tenemos derecho a saber en qué se gastan 12 mil millones de pesos en Nogales. Bueno, yo creo que eso, ¿qué harías tú en Naco con 12 mil millones? ¡Oh, el quinto piso de Naco con todo! Otro el... Naco. Con nada has hecho mucho. Pues imagínate. Pues esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo venía platicando, además, en el carro, con mi amigo Carlos Fu. Y recordábamos, por ejemplo, la aduana 2. La aduana 2. ¿Cómo fue que se gestionó? Sí, la inició un personaje, el Surdo Corrales. Ese era el proyecto inicial. Pero no lo continuamos nosotros, lo continuamos cuando tú fuiste diputado, lo continuamos yo era senador, y lo logramos porque sí, el diputado debe ser gestor y traer beneficios para la comunidad. Eso es lo que tiene que hacer y lo que se espera de todos. Se lo veníamos presumiendo hace tiempo. Y le decíamos, sí, es que es así, Carlos. Sí, eso. Tú, presidente Guzmán, tienes la necesidad de que lleguen más recursos a Agua Prieta. Porque con lo que te van a dejar, va a ser casi nada. Vas a tener lo que administrar muy bien. Sí, vas a ir a tocar una puerta también. Y también la puerta de nos vamos a ir. Y del pariente de que toque la puerta y que nosotros vamos a gestionar el presupuesto. Si no me apruebas una partida X, con un dinerito, hombre, para poner lo que sea necesario, Agua Prieta, pues no te lo voto y punto. Te lo rechazo, pues para eso es el equilibrio. Pero miren, yo qué sé, ya les dijeron que les van a bajar las tarifas eléctricas. Es otra mentira. Y les dijeron que si se ponía una planta adicional, entonces iba a bajar la tarifa. Pues ya la pusieron y no van a bajar. Dicen, pero ya lo hicimos por decreto, porque vino el presidente y firmó un decreto. ¿Saben qué dice el decreto? Que todo va a ser igual. Que todo va a ser igual. Eso es lo que dice el decreto. Dice, es que ya año con año no vas a tener la necesidad de ir a pelear la tarifa 1E en México, porque ya te la estoy dando por decreto. Es mentira. No hay presupuestos multianuales. Se tiene que aprobar año con año el presupuesto. Bueno, pero ya no les da rumores, ya tantas mentiras. De verdad, que los homicidios van a la baja. Pues nomás que se acerquen a la balacera, para que vean cómo está. Con abrazos, y lo peor,
El 45% de esos 180 mil que van a llegar a los 100 mil son jóvenes de 17 a 28 años de edad. Como me decía un joven en Hermosillo, nos están matando. Nos están matando. Ya no quiero entrar a otro tema. El tema de drogadicción y la falta de atención, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren salir del problema. Porque hay muchos que están atrapados, pero quieren salir del problema. Fui a... primero fui a hacer un spot porque me encontré un casquillo de bala tirado en la calle. Nosotros nos encontramos antes canicas, ¿no? La pelota, un tronco, destruido. Pero ahora te encuentras castillos. Entonces, escogí una plazuela pública para ir a firmar que eso no se puede hacer, es inadmisible. Y lo hago con coraje, ese spot. Ya me lo voy a quitar un poquito. Pero, cuando estaba ahí, que estábamos acomodando las cámaras, ¿qué creen que recogimos en el piso? Jeringas, muchas jeringas usadas. Y unos sobrecitos vacíos. Unos sobrecitos vacíos que algo han de haber traído. Y me voy con los vecinos a platicar. Y me dicen las señoras, oigan, pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay muchos de estos muchachos que quieren salir de esa trampa, de ese secuestro. Y no hay programas, no hay programas en el presupuesto, Adalberto, no hay programas en el presupuesto para poder resolver eso. Pero miren, yo no los quiero enfadar más. Yo vengo aquí a Agua Prieta a encontrarme con ustedes y también con mis amigos de Nacos, a los que después invitaremos también. Pero vengo a decirles que las cosas no van bien. Y por eso yo estoy intentando ser nuevamente un representante de ustedes de Sonora en el Congreso. Cuando lo he sido, he cumplido. Porque si algo a mí me enseñaron mis parientes, mis ancestros, es que lo mejor y tu principal patrimonio es la palabra. Aquel que no tiene palabra, aquel que se avienta sus mentirotas, no cumple. No cumple nunca. Y los va a traer con engaños. Sí, les voy a dar un poco de dinerito, pero les voy a quitar las medicinas. Ay, sí, que hacen falta medicinas ahora. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una farmaciotota allá en el Estado de México. Y te voy a dar un teléfono para que hables, para que te manden la aspirina que no te puedo recetar. ¿No crees que es realmente lamentable? Yo digo que este gobierno está privatizando la salud, y lo voy a decir por qué. O dime si no, Leonardo. Ya me pongo mucho ejemplo por usted. Las farmacias particulares, y les consta a muchos de ustedes, las farmacias particulares dan más consultas, 40% más consultas que el seguro social. ¿Por qué? Porque como no te atienden en el seguro, vas a las farmacias particulares y ahí mismo te dan una receta y ahí mismo te venden las medicinas. ¿Por qué fuiste ahí? Porque no te atendieron. Porque no tienen capacidad. Bueno, pues eso es casi privatizar la salud pública. Eso es desentenderte de tu responsabilidad. Este 2 de junio tenemos la oportunidad de resolver eso. Y los únicos que lo pueden resolver son ustedes. Y por eso es que yo vengo aquí a decirles que yo quiero ser parte de la solución, junto con ustedes. Pero ustedes tienen la palabra el 12 de junio. A mí me preguntaban, ¿es cierto que va Beltrones a competir? Y yo le dije, va que va. Y aquí estoy. Y va que va, y aquí estoy. Muchas gracias. Ha sido el mensaje del licenciado Malio Fabio Beltrones en Agua Prieta, uno de los pilares de la política nacional.
y queda tanto para la historia como para el registro de este diario de campaña 2024. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, muchísimas gracias. A la siguiente.